carnaval vienen. Son de carnaval vienen. Por sobre las cejas. Hace tanto pobre. Sobre las cejas. Hace tanto pobre. Thank you.
¡Acabó! ¡Lo mejor que nunca! ¡Ahora sí que soy! ¡Lo mejor que nunca! ¡Vergüenza!
requisito verde, pero no picante. Hay requisito verde, pero no picante. La dueña de casa quisiera que cante. La dueña de casa quisiera que cante. No llores, tía, no llores, contento. ¿Cómo estás? Ahora sí con gusto, con más alegría. Ahora sí con gusto, con más alegría. De haberme reunido con los que quería. De haberme reunido con los que quería. Macho para querer, yo soy macho, macho para querer, así como macho para aborrecer, así como macho para aborrecer. Esta comparsita, una maravilla, esta comparsita, una maravilla. Quisiera que cante, señora Balbina, quisiera que cante. Oh!
Quiero sufrir si es preciso llamar. Quiero
quiero sentirme leído llorar. Tengan caridad y si un mendigo enseñando un dolor, yo en silencio me salgo a pedir una limosna, por Dios, un amor. Quiero sentirme reído y llorar. Quiero encontrar el azul de vivir. Quiero romper esta cruel soledad. Quiero sentir que preciso llamar. Quiero sentirme reído y llorar. ¿Quién será? ¿Quién cree? A ver, levanten la mano el que cree que tiene el segundo lugar. Por allá le ha fallado entonces el jurado. Segundo lugar le corresponde a Tiago Román, al hombre coplero de Pastorapa. Muy bien, segundo lugar. Pase Tiago Román. La presidenta del Consejo Concejal, de adelante, adelante. Venga. A pedido de su padre, que se ha emocionado bastante y quiere tener evidencias, entonces nos va a repetir las coplitas. Pero esta vez, o sea, la copla se repite dos veces, ¿no ve? A ver, todo el pueblo, todo el público, la segunda cuando repita, le vamos a seguir. Así le va a salir más bonito. Muy bien, Tiago. Vamos, Tiago. Soy pasarapeño y soy muy travieso. Muy travieso. Mantengo mujeres con papita y queso. Mantengo mujeres con papita y queso. Los pasarapeños son a todo dar. Los pasarapeños son a todo dar. Comen buenos platos sin miedo a gastar. Comen buenos platos sin miedo a gastar. Canto esta copla para desafiar. Canto esta copla para desafiar. A ver quién se atreve conmigo a cantar. Gracias. El primer lugar, Fernanda Cabrera. Pase, Fernanda. Se le premiará con 150 bolivianos. Pase, señor alcalde. Gracias. Un saludo, en primer lugar, a todo el público presente. Tengan ustedes muy buenas tardes. Darles la bienvenida a aquellos pasarapeños que han hecho todo el esfuerzo de programar su tiempo, que vienen algunos del exterior, se viendo incluso de Estados Unidos, de Argentina, y por qué no decir tal vez de Europa,
¿no? En este carnaval es una fecha familiar para poder convivir este lunes, martes de feriado. Y bueno, el trabajo para el jurado calificador hoy así bien complicado. Felicidades a todos los niños, es un poco bien complicado quién es el primer, segundo, tercer lugar. Todos han participado, han demostrado la alegría, pero como había la convocatoria que tenía que ver los tres primeros lugares, yo obtenía el primer lugar, felicidades, hija, ¿ya? Como decía, ¿no?, el director Iberno Arandia, ahí tienen los 150 bolívares y prohibido dar a tu papá. Cuida a tu papá, te trae, hijita, te lo voy a guardar. No, en este carnaval gastá, hijita, ¿ya? Felicidades, felicidades, ¿ya? ¡Y que viva el carnaval! Muy bien, Fernanda, venga. Igual le vamos a hacer cantar la coplita a Fernanda. Dos veces, en la segunda te seguimos, ¿ya? La coplita que más te guste o dos coplas. Vamos, todos vamos a cantar a ver con Fernanda. Estas son las coplas 2023. Estas son las coplas 2023. Queremos cantar una y otra vez. Queremos cantar una y otra vez. ¡Viva el carnaval! ¡Viva Pazorapa! ¡Viva el carnaval! ¡Viva Pazorapa! De hombres valientes y mujeres guapas. De hombres valientes y mujeres guapas. Gracias. Muy bien, amigos, ojalá que nunca se pierda esta tradición. Yo creo que lo más original, lo más natural de Pazorapa ha sido el montar a caballo, el tener caballitos para las faenas agrícolas y ganaderas, sobre todo. Estos animales para la locomoción, para el transporte, para apoyarse en la cría de ganado, para ir a la estancia, para ir al campo, para correr vacas, para llevarse la vida, para todo esto es el caballo. Felicidades, don Zacarías. Ojalá que viva usted hasta sus 200 años para seguir montando a caballo. Fácil es montar a caballo, ¿no ve? Eso es, el caballo se deja montar. Sin duda. Muy bien, don Zacarías. Muy bien, Onofre. Muy bien, Renberto. Ustedes son los héroes de Pazorapa en este aspecto. Los machos son el carnaval pazorapeño, portando un hermoso letrero. Excelente su música. Muy bien. Muy bien, compadre. El ritmo, ahí está la comparsa. Felicidades, tu carro alegórico. Con bastante pincel, con su reina, felicidades, y con su príncipe azul, la reina. No hay premio para el príncipe, pero por cierto, solo para la reina. El premio será para usted, la reina. ¡Felicidades, guachumus! Ahí está el toro cornudo, el guacho. Ahí está el capón de los toros. Cuidado, cuidado con destrozar a su carro alegórico. Pobre guacho. Pobre puti. Pobre ternero, Astón.
¡Siga la música! Querido público, por favor, no mojen un momento hasta que pase el corso a la desmoje. Público, no globen, no globen hasta que pase el corso a la desmoje. Hace su ingreso por este lugar hermoso y alegre, los vaqueros de la promo de Nathaniel Bertugués. Felicidades, profe, por organizar. Felicidades, amigos, por llevar adelante esta iniciativa de que participen. Muy bien, queridos jóvenes. Sinceras felicitaciones, se ve, por ese trabajo que han hecho en su carro alegórico. Una comparsa bastante numerosa. Parece que no solo es la promo, debe ser todo el colegio que ha venido. Felicidades, queridos estudiantes del Colegio Nathaniel Bertugués. Queremos escuchar. Pase por aquí, por favor, un poquito. Y la acompaña a ver una sombrita. Los pobres quieren ser pobres, diríamos ricos en el carnaval, pero de nombre pobres. Fuerza pobres, pero ricos en el carnaval. Muy bien. Muy bien, los pobres, con un conjunto muy completo, acordeón, una guitarra grande, guitarritas, realmente bien equipados, la comparsa de los pobres, un carro alegórico demostrando la ecología, el medio ambiente de nuestra pastorata, de nuestra Olivia. Felicidades, queridos pobres. Todas las mujeres aquí son muy guapas. Aquí en Pasorapa, bonita la plaza. Aquí en Pasorapa, bonita.
levanta la plaza, donde se saluda, se abraza y se abraza, donde se saluda, la gente se abraza. Muy bien, qué linda copla. Alegría para Sorapa. Alegría para Sorapa. Y por siempre, y por siempre. Ahí desde donde están podían estar bailando. A ver, queremos verle bailar a Doña Nifa. Que baile Doña Nifa. Aquí en Pasorapa hay mucho querer. Aquí en Pasorapa hay mucho querer. Mujeres bonitas, vayas a perder. Mujeres bonitas, vayas a perder. Una copla real. Mujeres bonitas, para echarlas a perder, yo digo. No para echarse a perder, sino para echarlas a perder. ¡Dale, pariente! Muy bien, pobres. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Una vueltita y seguir deleitando a nuestro pueblo, a nuestra gente que nos visita desde diferentes lugares del mundo, del país. Ahí está la reinita Lorena, la reina del carnaval de los pobres, Lorena García. La comparsa más antigua, la comparsa que se ha desdoblado. Se tiene una comparsa de jóvenes y también de mayores. De esa forma siguen haciendo vivir el carnaval en Pasorapa. Tendremos el momento para saber cuánto de vida tiene esta comparsa. La comparsa Los Humildes. Dos niñas simpáticas, elegantes, dos señoritas, por decir, portando su nombre. Muy bien, queridos integrantes de la comparsa Los Humildes. Ahí viene la segunda parte de Los Humildes, los abuelitos, pero aún entusiastas en este carnaval, los mayores, probablemente los fundadores de esta comparsa, Humildes. Felicidades, queridos amigos de la comparsa, Los Humildes. Jóvenes, por favor un ratito, luego lo ven hasta que pase la entrada, tienen que participar todavía. Dejen de bloquear un momento, por favor. Unos 20 minutos después les mojarán como quieran.
Ya, muy bien, muy bien. Queremos que los carros alegóricos se muestren y después den espacio para que se ubiquen las comparsas en todo este sector. Tenemos la participación de toda la comparsa en coplas. Después de esto, una vez que se retiren los carros alegóricos, tendremos las coplas por comparsas. Luego, la presentación de las reinas. Cada comparsa presentará su reina. Y la representación, ¿qué hace? No lo ven, por favor. Vamos a unir Iscatus con fuerza. Vamos, gatitos. Muy bien. Así se baila. Así es el carnaval. Muy bien, muy bien, muy bien. Querido Pinero. Así es, felicidades. Felicidades. Felicidades, rector de la Universidad Javier René Moreno. Fíjense entre nosotros, él es rector de la Universidad de Santa Cruz. Felicidades, licenciado Alfredo Jardín. Ahora sí, pedimos a las comparsas, los caribes. Puede faltar, es un toro, la representación de la ganadería de Pasorapa. La comparsa Los Toritos. Esta comparsa ha sido creada no hace mucho también. Ya nos dirán cuándo fue creada, quién es el presidente de esta famosa comparsa. Felicidades, doña Beauty, que también está animando el carnaval. Estimada amiga, con todo cariño un abrazo. Tiene que seguir así, festejando el carnaval todos los años en nuestra pastoral. Su carro alegórico. Sacudiendo el confite, miren, qué originalidad. Estimado Willy, haciendo el confite para su papel. Así se hacía antes. No lo ven, por favor. No lo ven. Respeten, por favor, un rato. Ahí está con su damita, con su reinita. Gracias, Willy, gracias, felicidades. Hermosa comparsa. Ahí está. El carro alegórico manejado por un pollito. Un pollito con su piquito, mira, el carro alegórico. Muy bien, comparsa de Los Toritos. Felicidades, tienen la fábrica de confite. Felicidades, José, amigo José, alza tu cola y torcer. Muy bien, felicidades. Gracias por el confite, preciosa, dama, bella. No me beses, pero no, no me beses, pero no me beses. Muy bien, Boris. Queridos amigos de la comparsa Los Toritos. Muy bien. Creo que el carnaval nunca se perderá en nuestra pasarela. Tiene que haber. Tenemos que desestresarnos
a través de esta fiesta que es el carnaval. Bien José, felicidades. Amigo José. Muy bien, pedimos a todas las comparsas ubicar un espacio para que nos demuestren su alegría, que haya derroche de alegría. Al carro alegórico le vamos a pedir que avance un poquito más para que dé espacio a las otras comparsas. Queremos tener un momento solo las comparsas. Las cinco comparsas queremos que estén aquí al frente. Si quiera les pago, si quiera les pago.